Acá lo tenemos al jugador Mariano Lasaigues, cómo él va a ejecutar la bandeja. Fíjense en el armado, esa W con el brazo izquierdo señalando la pelota, el punto de contacto adelante del cuerpo. Acá estamos viendo el recorrido de la pelota, el armado del golpe. Él acaba de señalar la pelota con la mano y en este caso ya está ejecutando el golpe. Fíjense el punto de contacto, es un poco más arriba de la altura de los ojos. Noten cómo él está ubicado cerca de la unión de la línea de saque, en la T como se suele decir. Fíjense que en este caso él utiliza la mayor dirección, la bandeja sobre el jugador, en este caso sobre el jugador A, sobre los pies directamente. De esta manera el jugador está forzado a tener que seleccionar su respuesta, ya sea con un bote pronto, con un rebote o bien con un giro. Por eso cuando usted se encuentre en esta zona, como Mariano Lasaigues en este caso, siempre ejecute el tiro con la mayor distancia, que es el vértice opuesto. En el caso que tenga la bola cerca de la reja, ahí sí podrá tirar una bola con mayor ángulo. Noten cómo el jugador B se acerca para colaborar con el jugador A, que está de espaldas, recibiendo la pelota sobre los pies. De esa manera, en el caso de un eventual rebote en dos paredes, podrá acompañarlo o podrá asistirlo para la devolución. Acá lo tenemos nuevamente a Mariano Lasaigues ejecutando ese golpe de bandeja desde atrás. Noten cómo va sobre los pies y hace retroceder al rival, y de esa manera logra que el contrario esté más lejos de ustedes para poder tener más tiempo para ver la próxima bola. Acá nuevamente sobre los pies del jugador, ahí cambia la bola a paralelo, nuevamente el globo, el armado, y ahí sí tiene un poquito más de ángulo y puede utilizar una pelota mayor angulada y la definición por parte del compañero. Seguimos en pádel para todos, pero tenemos... Qué bueno están estos... ¿Usted lo compró, Nico? Esto... Yo sí lo tengo. Ay, Vicky y Carlos, ¿lo compraron? Sí, me dicen que sí. Bueno, yo lo vi tantos que los chicos ya empezaron a errar. Ya se, las tiran afuera porque lo gasté, a ver si aprendo algo. Bueno, y traje... Bueno, así que no se olviden de llamar para comprar los CD. Ofensivo, ataque, todo triple. Todo. Bueno, la revista. La revista que ya la semana próxima sale el nuevo número en todos los clubes, así que cualquiera de los clubes que lo quiera recibir, para que gratuitamente se lo puedan llevar sus clientes, 47718-2696, habla con Tony Valle, que es el productor de la revista. Este tenía que ser Tony Valle. ¿Qué hace una paleta de madera? ¿Por qué? ¿Qué juega? ¿Tenis criollo también? Es jugador de pelota paleta, ¿eh? También juega todo, muy bien, Tony juega todo. Muy bien. Bueno, ¿tiene alguna información? Tenemos información de lo que fue el campeonato que se jugó la semana pasada en España. San Miguel lo vimos ahora, y aquí estamos viendo algunas imágenes, bueno, de información. En este caso, 6275, Díaz Velasteguín, vuelven a ganar, vuelven a la victoria, sí, ya empezaron de vuelta con ese tren ahí durísimo. Parecía que me agarraron la mano, no es así. Así que le ganaron en la final, ganaron 6-2-7-5 a Reca Auguste en este caso. En semifinales le ganaron a Matías Díaz y Lamperti, y la otra semifinal, Reca Auguste le ganan a Nerone con Gutiérrez. Excelente, clarísimo. Bueno, tenemos la ¿qué seguimos? ¿Qué seguimos? No, la página. Sí, para toda la gente que quiera seguir el programa, lo puede ver en www.webdigital.tv/ppt. Facilísimo. Www.webdigital.tv y ppt. Ahí está. ¿Eh? Y bueno, ahí tenemos el... Barra PPT, barra, falta la barra, si no pone la barra no va a llegar nunca. Bueno, ahí está. Y el Facebook de Padel para Todos, que también... bueno, de todo. Facebook, Nico, el Facebook, es un plazo el Facebook. Yo me metí en el Facebook, me dijeron, enganché chicas como loco. Me metí en el Facebook, me aparecieron 14 chicos, amigos míos, de séptimo grado. Un plomazo, ¿para qué quiero? Bueno, vamos, tenemos una nota con Cacho Buenaventura. Que cuenta mejores chistes que usted, ¿eh? No, es un profesional, es un profesional. Cuenta una anécdota muy graciosa que, bueno, vamos a ver si juega al padre. A ver, ¿qué hace Cacho Buenaventura? ¿Si hace deporte? ¿Quieres saber si hace deporte? Vamos a ver. No creo. Bueno, estamos con Cacho Buenaventura. ¿Cómo andas, Cacho? ¿Haces deporte o no haces deporte, Cacho? Y no, ¿qué parece que hago deporte? No, soy como los ojotas, no sirvo para ningún deporte. Para ningún deporte, ¿no? Pero de joven era muy bueno para el fútbol. Jugaba de lado de la sombra, de borde, por la derecha. Una vez te tiraron un bombazo a la tribuna que el viento cambió el curso de la pelota, lo hizo hacer una elipse y empezó a caer la pelota sobre el área chica donde estaba parado yo. Nos miramos los ojos con el arquero y lo adivinamos el pensamiento, pero yo fui de reflejo más rápido. Me elevé en un salto majestuoso y estuve por una fracción de tiempo detenido en el aire, sin dejar de mirarnos los ojos con el arquero, y mientras cayó la pelota le pegué un frentazo. ¡Qué golazo! Que me acuerdo que con ese gol perdimos 1-0 esa tarde. ¡Ah! No me digas para otro lado, claro. Cacho, un segundito. El ranking de los famosos es... Agarra la paleta, mira. No sé cómo vas a hacer, pero te va a costar un goblín. Cacho, ¿cuánto te costas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Te dejamos, porque es principiante. Con el canto es... ¡Ah!
Ahí no, Omar. Bueno, bien, lo que bien. Sea lo que Dios quiera, vamos, va. Uy, le... ni uno, se ríe. Bueno, 5, 6, 7. Suerte. ¿Cómo está en el ranking nacional de famosos? ¿0? Bueno, Cacho, muchas gracias. Chao, viejo, un abrazo, que esté bien, gracias. Arnaldo Helados Artesanales. Productos naturales, materias primas seleccionadas y control termográfico de pasteurizado. Arnaldo, calidad y precio en Munro, Martínez y Olivos. Club de Pádel Teléfonos. En Vicente López, 6 canchas cubiertas, microestadio de cristal, torneos, clases y centro de entrenamiento más importante de la Argentina. Estacionamiento y bar. Cursos intensivos para profesores, monitores y entrenadores. Título oficial de la Asociación de Pádel Argentino. Cursos en Argentina y en España. Más de 7.000 profesores preparados desde 1985. En un deporte sin fronteras, todos tenemos que tener límites. La paleta más fuerte del mercado. Seguimos en Padre para Todos. Ahora tenemos las imágenes del recuerdo. A mí no me diga, escúcheme. Ahora viene el recuerdo. México 2002. Recanerón es una pareja histórica. Bueno, durante 9 años jugaron juntos. Mira, a ver si lo saca. Saca así este tipo. ¿Quién es? Robaletti. Muy bien, muy bien. Pero ¿cómo? ¿Vale ese saque? Sí, siempre ya lo dijimos porque le impacta bajo la cintura. Muy bien. Bueno, ¿y su compañero en ese momento quién era? Era Cristian Gutiérrez, que hoy está jugando, bueno, y ganando torneos también, ¿no? Bueno, vamos a ver el de deportes en el recuerdo. Ahí está. Vamos.